Buenas noches a todos. En nuestro encuentro de hoy de la extensión virtual del Fotoclub, tenemos el gusto de tener a Javier Sandoval, activo miembro del Fotoclub, para tenerlo como nuestro invitado de honor y poder saber de él sobre su vida, su obra, su paso por el Fotoclub, lo que opina de su experiencia en el Fotoclub y de qué forma luego se ha influenciado su fotografía, ya sea en lo personal o en lo profesional, qué está haciendo y que obviamente que nos muestre de sus fotos. Y entonces, sin más, los dejo con Javier. Y a ver, Javier, déjate ver. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, pues nada, muchas gracias por esta invitación. Realmente, bueno, yo llevo muchos años en el Fotoclub y pues bueno, sí, me encanta contar un poquito de mi vida por acá, por lo que ha sido el Fotoclub. Es un grupo que yo le tengo mucho, mucho aprecio. De hecho, pues bueno, yo el año pasado estuve en Bogotá estudiando fotografía en la Universidad Nacional, y yo creo que de lo que más hablaba, y yo creo que tenía mamados a mis compañeros, era el Fotoclub, porque para empezar, pues el Fotoclub tiene un nivel muy, muy alto, que incluso yo a veces sentía que superaba a mis compañeros que pues estamos haciendo un posgrado. Y bueno, ahorita les resumo un poco de todo lo que se hizo, de todo lo que pude hacer en Bogotá. Pero gran parte de lo que yo he hecho, pues sí, tengo que agradecérselo al Fotoclub. Así, en resumidas cuentas, ¿cuál ha sido mi paso por el Fotoclub? Pues yo entré más o menos en el 2010, 2009, para seguir hasta el 2010, hasta ahorita soy socio. Alcancé a ser presidente del Fotoclub un año, casi cuando entré un poquito más o menos en el 2011 fui presidente del Fotoclub. Bueno, espero que haya sido una buena presidencia, no sé qué opinen mis compañeros en ese momento. Claro que de los de su momento, pues ya muchos han salido. Creo que de los primeros socios que yo conocí, solo queda Diego. Y Fabián. Entonces, he expuesto con el Fotoclub. Ahorita, digamos que soy vicepresidente del Fotoclub. Desde que pues tiene la presidencia Lorena. Pero bueno, ya entremos en materia de qué es lo que he hecho. Yo le puse así a la exposición Vida y Obra, porque pues vi que así le habían puesto a la expo, pero pues más que una vida y obra es más bien como un vivir, ¿no? Un vivir esta pasión fotográfica y que realmente pues nos lo empezamos ya a tomar en serio, que esto se vuelve parte importante de nuestra vida. Y más que una obra, pues termina siendo es como una mirada de lo que uno quiere mostrar al mundo, ¿no? Entonces, resumamos. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Javier Darío Sandoval? ¿Quién es el que les está hablando? Pues soy nacido en Popayán, nací en el 85, tengo 35 años. Soy ingeniero civil de profesión, precisamente. Yo ingreso al Fotoclub un semestre antes de graduarme, o sea, estoy desde el 2009, y me uní al Fotoclub y ahí empecé a desarrollar pues mi amor por lo que es la creación de imágenes. Ahí también empiezo a desarrollar lo que es, o sea, aprender a hacer un diálogo narrativo, ¿no?, de las imágenes. He ejercido como fotógrafo social y comercial. Pues con Lore nos hemos dedicado muchas veces a hacer bodas. De pronto no con la continuidad de una forma tan empresarial, pero siempre estamos como pues tratando de mantenernos
Por lo menos dentro de ese círculo que ejerce ese tipo de fotografía. Pero desde el año 2017 me he enfocado en la creación de proyectos artísticos con un enfoque contemporáneo y que transitan en el nuevo documentalismo. O sea, yo empiezo a conocer lo que es los proyectos autorales a documentar. E incluso esto me sirvió mucho porque yo estoy trabajando con el Banco Mundo Mujer, haciendo unos trabajos donde registrábamos a las personas que se le hacían créditos y pues era como registrar y mostrar fotográficamente pues cómo habían evolucionado con esos créditos. Entonces, eso me ha servido mucho en ese sentido. Pero más allá de eso, pues bueno, o sea, uno en la fotografía, uno crece como fotógrafo, como artista, como profesional, pero sobre todo como ser humano, ¿no? Y yo creo que todavía estoy en ese proceso. Entonces, mis primeros pasos. Como les contaba, me uní al curso de fotografía. Me fue bien, me gustó mucho. Yo en un principio pensé mucho en unirme al fotoclub. Entonces, pues bueno, tomé la decisión al final del curso. Eso fue en el primer semestre del 2009. Y empecé a asistir a las reuniones y todo. Incluso mi curso fue chévere porque fue de los últimos cursos en donde se dio el laboratorio de blanco y negro, de revelado de blanco y negro. Entonces, ustedes, la primer fotico que ven ahí es uno de los compañeros que tuve en ese momento, que en ese momento era el presidente del fotoclub, que es Jaime Enrique Velasco. Entonces, bueno, era como salir, fotografiar y todo. El fotoclub me dio eso que no había encontrado de pronto. Yo antes había estado indagando sobre fotografía, pero bueno, en ese momento de pronto lo que uno encontraba en internet no era tan amplio como lo que uno puede encontrar ahora. Y el fotoclub me prestó eso, ¿no? Como ese espacio en el cual yo hablaba de fotografía, hablaba con fotógrafos y aprendíamos entre todos, ¿no? Hice mi curso básico de fotografía con una cámara análoga, imagínense, en ese momento. O sea, siempre les he hecho, hasta hace poco le decía a mis alumnos que el que hace el curso de fotografía con cámara análoga prueba finura. Es mucho más complicado que hacerlo con una cámara digital. Y aquí encuentro un ejercicio súper importante y pues bueno, ustedes también lo están haciendo, que es la foto del mes. Entro con mi cámara análoga y una Kodak, imagínense. Y no sé qué pasó, pero como los dos, tres primeras fotos del mes me las gané, apenas ingresado, algo hice bien. Entonces, pues bueno, ese ejercicio a mí me parece súper importante, supremamente importante. Las fotos del perrito, los tomates y la ventana fueron las ganadoras en su momento. Bueno, ese ejercicio a mí me parece que es importante es por el hecho de que uno está mostrando su trabajo, lo está poniendo a calificación de las otras personas. Y bueno, eso nos hace crecer fotográficamente y eso nos exige. Entonces, ya cuando ya estoy en el fotoclub, entonces empiezo a explorar. Y es que uno madura es explorando, ¿no? Uno empieza a madurar es cuando juega con la luz y cuando su pupila dilata tantas veces que se inhibe su mente. Y esta se rige al lenguaje que le encauzan sus ojos. O sea, cuando el ojo empieza a ver y a entender y la mente empieza a buscar ese lenguaje que uno quiere transmitir en sus fotografías, es cuando uno ya empieza a madurar. Yo pienso que yo todavía estoy madurando, todavía estoy explorando. Aunque en este momento, pues bueno, ya estoy encauzado como en una sola temática, pues bueno, uno en su momento empieza a disparar por donde salgan fotos, todo lo que salga. Y bueno, precisamente ayer, pues estaba preparando esta presentación y dije, bueno,
cómo voy a mostrar, ¿no? Entonces, empecé a explorar mis archivos viejos y me encontré una carpeta increíble que la estaba guardada por allá en lo más recóndito de mi disco duro. Y fueron las fotos que yo tenía de los primeros rollos que yo revelé en blanco y negro. Y entonces me parece, pues, bacano, ¿no? Hacer como esa retrospectiva. Estas fotos son más o menos del 2011. Y pues bueno, o sea, todo fue revelado en blanco y negro. Fue meterse horas en el laboratorio y empezar a trabajar, ¿no? Con el papel, con todo eso. Entonces, ese ejercicio fue muy chévere. Me puse precisamente ayer y ver foto por foto. Y bueno, por eso de pronto no quise traer todo lo que había empezado yo a fotografiar, pero pues quise traer como esos primeros rollos, ¿no? Y me pareció un ejercicio increíble. Cada foto tuvo su momento, algunas salidas con el fotoclub y bueno, todo fue así como. O algunas las hice aquí en la casa, a mi sobrino cuando estaba chiquito. Entonces, eso es parte de lo que nos forma como fotógrafos y que obviamente esos espacios son los que el fotoclub también pues genera y también nos ayuda a encauzar todo eso que nosotros queremos hacer como fotógrafos. Entonces, y lastimosamente, pues yo fui de los últimos alumnos que alcanzó a hacer blanco y negro análogo. Ya en este momento, pues bueno, el curso ya no cuenta con esa parte del tan chévere que era, pero pues que realmente en este momento, pues es más complicado dictar esa parte y que a veces, pues los alumnos, los chicos de ahora ya no se apegan tanto al formato, sino a lo que sale ya al final, que igual es supremamente importante, ¿no? Entonces, empiezo ya a hacer unos. Ah, bueno, hasta el año 2015-2016, yo estaba como en esa fase de voy a fotografiar lo que caiga, ¿sí? Y de que la foto sea sola y una foto habla por todo lo que uno quiere contar. Y en el 2016, más o menos, el fotoclub organizó dos talleres que son supremamente importantes para mí. Incluso pues fue así como, bueno, veamos a este personaje. El primer taller fue de Jorge Pancho Haga. Y él fue una mirada. Pues como que en ese momento nosotros decíamos, Jorge es como, uf, muy alejado de lo que nosotros estamos haciendo en este momento, ¿sí? Y entonces fue como eso, ¿no? Como miremos primero a Jorge, veamos esa mirada como lejana o que de pronto no la sentíamos como tan cercano a lo que nosotros estábamos trabajando en su momento. Y luego tuvimos ese taller con John Quintero, ¿no? Taller de narrativa visual con John Quintero, que precisamente está invitado mañana. Espero que sea una charla súper increíble. Y él, bueno, él es muy amigo de la casa. En el cual ya estábamos un poco, o sea, a esa mirada de John sí era un poco más cercana, porque John tiene una mirada un poco a lo que es la belleza fotográfica. Jorge es más de la historia que se quiere contar. Entonces, estos dos talleres me dijeron, bueno, hay más allá de la fotografía solita, de lo que es generar, o sea, no hay que contar algo, pero lo podemos contar de pronto con varias imágenes o que la imagen tenga un trasfondo. Aquí generé un trabajo que se llamó Del lodo a la piedra, que fue un trabajo alrededor de lo que era la elaboración del ladrillo. Y fue un taller muy bonito. Me salieron unas fotos increíbles. De ahí salió una foto que salió en enfoque visual. Y bueno, o sea, ya con eso ya tuve como, ah, ok, se puede hacer un trabajo largo,
un trabajo chévere contando historias con la fotografía. Y posterior a eso tuve un acierto, o más que un acierto fue un trabajo en el cual, bueno, yo había hecho con anterioridad un trabajo de la cruz a cuestas, un paso de aquí de una amiga muy cercana. Y de ese trabajo que yo hice, cuando estaban desarmando el paso, me pude acercar demasiado al Cristo que está en ese paso y salió esta fotografía. Entonces, pues bueno, a mi amiga le encantó esa fotografía, me dijo, wow, está increíble. Eso más o menos lo hice en el 2015. Y en el 2016, mi amiga lo presenta a la junta, presenta, o sea, era como que los síndicos iban presentando propuestas fotográficas. En ese momento no se hacía todavía como el concurso abierto que hay ahora, ¿no? Entonces, simplemente se hacía una junta y presentaban varias fotografías y la mía gustó, la mía quedó. Y bueno, me dijeron, no, pues manda la fotografía a la junta. Y bueno, me dijeron, bueno, sí, nos gusta, listo, esa ficha oficial. Y tiene incluso, pues ahí como su trasfondo, porque preciso cuando a mí me dicen, listo, ya es tu fotografía a ficha oficial de la Semana Santa de 2017, el síndico del paso, el papá de mi amiga, el mayor Mauricio Velasco, le diagnostican cáncer de estómago. Entonces, pues ya está en un estado avanzado. Y bueno, eso también le dio como un peso, como una carga emocional a lo que fue este afiche. Porque preciso el día que ya lo mostraron oficialmente, pues él ya murió. Entonces, mi amiga, por ejemplo, que hizo toda la gestión, en la presentación oficial no pudo estar, pues por obvias razones. Entonces, se convirtió como en ese año de que, bueno, el mayor Velasco nos dejó el afiche oficial de este año. Y bueno, fue increíble ese año, precisamente por eso, pues tuve mucha acogida, mucha gente me buscó por esto. Y el dinero que me pagaron, que fue muy poquito, fueron apenas 300 mil pesos, pues me sirvió para irme ese año al Amazonas. Me fui precisamente con John Quintero y fue una experiencia increíble. O sea, de hecho, la que me empujó a hacer ese viaje fue Lorena, acá abajito al lado mío está, con el grupo de todos. Ella precisamente le comentó a todos los del Fotoclube, esta va a ser una de las últimas experiencias al Amazonas, entonces tenemos que aprovechar y fuimos Lorena, Edna y yo. Y fue una experiencia supremamente increíble. Ahí terminé de formarme como fotógrafo que puede contar historias, pero pues obviamente ya como un fotógrafo documental, pues la formación va mucho más allá. Y esto me dejó tres cosas increíbles, aparte pues de que fue una semana bacanísima visitando comunidades, visitando paisajes increíbles, aprendiendo, y que uno aprende mucho de John Quintero, ¿no? Uno realmente con él conoce mucho lo que es el manejo de la luz, cómo entrar en una comunidad y todas esas cosas. Este taller me dejó tres cosas supremamente importantes en lo que es mi vida como fotógrafo. Cuatro además de la cuatro con la experiencia que uno adquiere en este sitio. Pues uno es que en ese momento fue que ya me hice bien amigo de Lore y con Lore empezamos a trabajar juntos. Entonces fue eso fue algo que me dejó el taller y fue algo increíble, pero pues porque con Lore para todo lado trabajamos bodas, trabajamos el
pues todos estos eventos sociales, hemos hecho fotos comerciales, pero adicionalmente, pues yo como hasta ese punto estaba transitando, pues bajo lo que yo hacía solo. Sí, y si me llamaban, pues bueno, pero ya con Lore fue como una conexión chévere. Y empezamos a trabajar juntos. Ella luego creó el proyecto Fotógrafa Latam y bueno, yo ahí en lo que he podido le ayudo. Y las otras dos cosas fueron fotos que han entrado a ser parte importante de lo que ya es mi hoja de vida. ¿Sí? Entonces, pues por ejemplo, la primera foto, la de los plátanos, ella quedó en la. ¿En la qué? En la revista Enfoque Visual. Hicieron un artículo sobre el viaje al Amazonas y esta foto quedó incluida en ese artículo. Y bueno, fue muy chévere, o sea, uno sentirse publicado, uno es como, wow, salí en la revista. Entonces, eso es una sensación chévere, increíble. Y la segunda foto, esta es la de un ticuna, de hecho es el curaca ticuna. Y bueno, esta foto me dio otro gran logro que fue entrar en el catálogo, en el calendario Nikon del 2019. Está en el mes de octubre. Y bueno, está, pues porque obviamente pues ya esos calendarios ya no han de existir. Pero fue un trabajo, pues fue una forma como de sentirme que uno puede entrar en esas convocatorias y ganar. Y ser parte de como este círculo que forman los fotógrafos. Entonces, precisamente ese año, el 2017, yo digo que ha sido uno de los años más increíbles que yo he tenido. Y bueno, Lorena llega y me dice, no, yo me voy para Vietnam. Y yo, ay, chanfle, ¿cómo así que te vas para Vietnam? Y bueno, ya estaba como por acá, pero Lore llegó y me dijo, ven, ahí en el Andes Fotofest, ¿por qué no te inscribes al taller de Claudí? Y exactamente eso hice. Y realmente fue un punto de quiebre fotográfico, porque Claudí ya tiene una mirada mucho más allá de lo que yo había aprendido. Sí, entonces Claudí, básicamente yo llegué allá y salí súper avergonzado de ese taller, porque todo el mundo llegó así con su proyecto fotográfico de 30 imágenes. Increíbles que contaban unas cosas pesadas que uno a veces veía esos proyectos, me decía, ¿y este man qué está contando? ¿Qué diablos está diciendo? Porque uno estaba muy apegado a lo que es la fotografía, que la fotografía te lleve a otra y que todo o sea, todo es como muy bello. Entonces, salí súper avergonzado, de hecho, de ese taller porque yo llegué como con fotos sueltas. Entonces, obviamente, pues bueno, eso no fue así como, ok, como que yo soy el mosco en la leche aquí, no, no sabía ni qué estaba hablando. Pero ese sentido de vergüenza me hizo recapacitar en lo que yo estaba haciendo y realmente yo juraba y comía mocos que yo sabía mucho de fotografía y cuando llegué allá, yo dije, yo no sé nada, yo no estoy en nada. Me tocó sentarme a leer, a aprender de fotografía contemporánea y estaba muy crudo, muy, muy, muy dejado. Entonces, me propuse empezar a crear proyectos fotográficos. Entonces, ahí nace un primer proyecto. De hecho, fue una foto del mes. La foto del mes se ha convertido en un espacio en el cual uno empieza a generar esos proyectos chiquitos, esas cosas que uno, o sea, esas ideas que le empiezan a detonar cosas más grandes, más allá de lo que uno realmente puede mostrar. De la foto del mes me han surgido varios proyectos y este fue uno de ellos. Entonces, nosotros, en un reto del mes, dijimos, bueno, hagamos una serie fotográfica que hable sobre vejez. Y entonces, pues yo creé en un principio este proyecto que no está acabado. Todavía lo tengo vigente.
Mi abuelita todavía está viva. Es un proyecto que habla de mi abuelita. Y en la carta que ustedes también dan en el centro, pues obviamente con ayuda mía, pues soy ingeniero, se debe mostrar, o me acuerdo vagamente de lo que es demostración matemática. Entonces yo hago una demostración matemática en la cual convierto a mi abuela en una niña, ¿sí? Y alrededor de eso estaba circulando el proyecto. En este momento, pues obviamente por pandemia lo tengo detenido porque mi abuela vive en Caldono y lo dejé como en stand-by, pues mientras esto pasa, porque me da miedo visitar también a mi abuela, aunque ella estaba acá en Popayán, pero igual tengo que madurar este proyecto. Pero adicionalmente, también creé un proyecto que se llama La Verde. La Verde es un proyecto en el cual empezó como un proyecto íntimo, como un proyecto hablado desde mi mirada, en el cual se hablaba sobre, bueno, yo alguna vez tuve una experiencia medio cercana con la marihuana y me pateó horrible. Fue la única que pude, que yo dije, o sea, le cogí miedo a eso, pero empezó a generarme unos detonantes y empecé a generar como hablar sobre eso, ¿no? Sobre qué me había pasado. Y se generó La Verde. Y en La Verde empecé a hablar con otras personas. Entonces ya ellos me empezaron a. Y La Verde era un proyecto que iba a tratar sobre el uso recreativo de la marihuana. Y de ese punto en que la gente de pronto no la consumió o no la consumió bien, o se le pasó la mano y le generó un viaje, pero un viaje horrible. Entonces empezar a hablar con eso, hablé con varias personas y nació ese proyecto. Se empezó a crecer, empezó a generarse algún lenguaje fotográfico y este proyecto a la final murió. Él no terminó por lo siguiente que les voy a contar. Este proyecto no es importante porque de pronto se haya publicado o porque haya ganado algo, porque realmente el proyecto jamás se ha mostrado. Es porque me dio la entrada a esto, a la especialización en fotografía de la Universidad Nacional. Y yo pienso que en este momento, pues es como mi evolución más fuerte que yo he tenido. Y ese proyecto fue el que me dio el paso hacia la Universidad Nacional. Obviamente, todos estos espacios y todo esto que yo esté hablando se han generado dentro del Fotoclub. Entonces, pues yo creo que esa es la importancia que tenemos o ese beneficio que tenemos nosotros como socios del Fotoclub, en el cual nosotros empezamos a crecer dentro del grupo y crecemos juntos, crecemos a la mano. Entonces, voy a contarles un poquito de cómo fue el proceso dentro de la Universidad Nacional, que o sea, apenas lo acabé y fue una experiencia increíble. Fue algo a lo que me tuve que enfrentar y fue bastante complicado. Fue bastante complicado porque o sea, estaba haciendo una especialización que estaba rodeado de artistas, diseñadores, incluso hasta una arquitecta, que son gente cercana al arte. Yo era un ingeniero civil haciendo una especialización en artes, en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional. Entonces, pues fue un proceso que me maduró bastante. Y les muestro este texto. O sea, bueno, cuando yo. Lo que ustedes están viendo fue tal cual como yo sustenté el proyecto en la universidad. Pero este texto es importante por el hecho de que a mí me tocó aprender no solo a ser fotógrafo, sino a ser escritor, porque la escritura es supremamente importante en lo que ya es hacer un proyecto documental. Y este texto tiene exactamente 250 palabras, bueno, de pronto una más, una menos, pero. Este texto fue escrito miles
y miles de veces. Cada miércoles tenía que llegar con este texto evolucionado. Y fue durante un año, pues, ese proceso. Y el principio fue como, bueno, escriban 350 palabras en la cual se describa su proyecto. Y luego fue como, bueno, ya las tienen las 350, pues que obviamente eso a cada rato es cabeza. No, esta palabra no va. Escribes horrible, Javier. Yo que me sentía el adalid de la escritura, y todos en el fotoclub me decían, no, es que escribes chévere. Yo no sabía escribir, la verdad. No tenía ni idea de qué era escribir. Y creo que todavía apenas estoy creciendo en esa parte. Entonces, pues fue ese proceso, ¿no? Como aprender a escribir y empezar a desligarme de ese pensamiento ingenieril que es tan cuadrado, ¿no? Y empezar a soltarme en la escritura. Y luego fue, bueno, listo, ya tienes las 250 palabras, entonces, ¿qué es este? Y al final nos dijeron, no, ese texto va a ser 90 palabras nomás. Y ese fue otro quebradero de cabeza, porque resumir todo lo que ustedes están viendo en 90 palabras es súper cansoncísimo. Pero bueno, les resumo en qué consiste este proyecto. Punto de Inflexión habla, es de de cinco personas que pasaron por el mundo del abuso de drogas y al final tuvieron que, pues, o sea, llegaron a un punto en el cual ellos dijeron, no puedo consumir más, se me está yendo la vida. Y entonces ese proyecto empieza a hablar de eso, ¿no? De las decisiones que tomaron, de por qué llegaron a ese punto, qué pasó después de ese punto. Y precisamente de ahí viene ese nombre, Punto de Inflexión. Entonces, Punto de Inflexión, ¿cómo nace? Pues, o sea, en un principio cuando yo entro, yo llegué con La Verde, y me dijeron, sí, muy bonito el proyecto, tienes un lenguaje visual bacanísimo. Y eso me pareció importante, de hecho, porque la mayoría de mis compañeros no tenían lenguajes visuales ya definidos. Yo ya llegué con el 50% del trabajo ya hecho, que era definir un lenguaje visual. Y eso lo puede hacer cualquier miembro del fotoclub. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un bagaje increíble en lo que es el manejo de luz, manejo de la cámara, de cómo posicionar a una persona, de si quiero hacer esto, entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, eso para mí fue una herramienta súper importante. A mí la mayoría de materias de la especialización, pues no me pegaron tan duro. De pronto, lo que fue teoría sí me pegó duro, pero el resto no me fue tan difícil entender de lo que estaban hablando. ¿Por qué? Porque ya traía ese bagaje que tiene el fotoclub. Y entonces, eso es, desde ahí empiezo esa la historia. Y yo llegué con La Verde y me dijeron, sí, muy lindo, ya tienes todo el lenguaje visual y todo. Pero es un proyecto, pues, que es muy banal, porque no indagas otras cosas. Y estuve con la fortuna de que cuando estaba indagando personas sobre lo que es el uso recreativo de la marihuana, conozco una persona muy importante en el proyecto, que es Fénix, y él me dice, listo, yo te cuento mi historia, y me la empezó a contar, y me doy cuenta que había mucho más allá. Habían unas historias muy fuertes detrás de lo que es el uso recreativo de la marihuana. Entonces le di ese giro al proyecto y dije, no, voy a hablar de las personas que transitaron por el abuso de drogas y llega un momento en que, pues, decidieron salir, independientemente si la droga es buena o mala. Yo quería más era hablar como de esa parte interna que ellos tienen por contar y que de pronto, pues, la misma sociedad a veces los esconde, ¿no? Entonces, esas aproximaciones me empiezan a llevar por los grupos de Narcóticos Anónimos. Mis primeras aproximaciones, ¿no? Entonces, encuentro a mis personajes y gente, sí, yo te quiero contar mi historia, el proyecto es chévere, hablemos así, hablemos así. Y entonces ya empiezo a ver, bueno, ¿para dónde va mi proyecto? ¿Cómo voy a convertir eso que estoy contando en un visual? Entonces, lo primero que uno hace cuando hace un proyecto es
buscar qué se ha hecho, ¿sí? ¿Quiénes pueden ser referentes para lo que vas a hacer? Y esa fue la primera tarea que me pusieron en la especialización, fue como, bueno, nos traes tres referentes y vamos a ver qué tan cercano es a lo que tú quieres contar. Entonces, bueno, ahorita le muestro un poco los referentes, pero adicionalmente pues ya tenía las personas que me iban a contar sus historias y de un principio fueron las cinco personas. El cinco, de hecho, es por si uno de ellos me decía, no, ya no quiero salir en el proyecto, pues tener al menos cuatro, tres personajes suficientes para que la historia tuviera, se consolidara. Y empezaron unas aproximaciones de imagen. Entonces, el proyecto, yo tomo estos tres referentes, que es Graham Massindoe. Él habla alrededor de su salida de la heroína. Antoine de Agatha, que es como un referente que se conecta con tanto de lo que quiero contar como es el lenguaje visual que estaba buscando. Y Nicolás Janowski, que ya es más un referente estético. Entonces, esas personas me empiezan a contar sus historias. Y hasta este punto, de hecho, a mí me estaban dando durísimo en la universidad, porque era como yo llegaba con esto y no, eso no, eso está muy feo, o eso no pega, o eso no se conecta. Y estaba súper, súper embotado, o sea, ya como que, bah, como que esto está pegando difícil. Varios compañeros, de hecho, se retiraron en ese punto porque dijeron, no, esto no es lo mío. Pero bueno, yo dije, pues ya estoy acá en Bogotá, ya, o acabo o acabo. Y entonces, pero cuando ya empiezo a conocer a estas personas y me empiezo a conectar con ellos y a lo que ellos me están contando, entonces yo dije como, wow, esto está increíble. Y de hecho di un giro brutal en la especialización porque ya me empecé a conectar y ya traía ya llevaba como material y ya ni siquiera llevaba fotos, sino como, tengo esto, profe. Y era como, oh, esto está increíble, haz esto, o ¿por qué no exploras por estas historias? Y entonces empiezo a aproximar. Estas fotos que ustedes ven aquí, ninguna quedó al final del proyecto. Ah, bueno, la del librito. Pero son acercamientos, ¿no? O sea, es como uno se va graduando, como que hoy quiero llegar a mi punto ideal. Y entro en una segunda fase, ¿no? Que es cuando ya tengo las entrevistas, ya sé con quién estoy hablando, y ya creo mis cinco personajes del proyecto, que es Fénix y lo que lo referencia al proyecto. Y bueno, algunos detalles que fui sacando, o sea, son como cosas que conectan con las historias que ellos me están hablando. Gopi, la única chica del proyecto, me hubiera gustado que hubieran sido más chicas. Y fue una historia increíble porque fue una mirada desde el lado femenino de lo que es el mundo o más que el mundo, es porque una chica entra a consumir y porque lo deja. Entonces fue una mirada increíble que le aportó, uf, demasiado, demasiado al proyecto. Nagar, otro chico de Bogotá, y fue también una historia distinta a las demás. Cada historia tiene su propia esencia. Maradona, una persona que, pues que realmente le pudo más el deporte que las drogas, ¿sí? Entonces, él dijo, no, yo quiero mi deporte, quiero hacer música y simplemente dijo, ok, no, no voy a seguir consumiendo. Payaso, un chico de aquí de Popayán, fue una historia increíble, ¿no? Y me sirvió mucho también para acercarme a ellos y conocerlos a profundidad. Y entonces entro a una tercera fase, o sea, ya es lo que es el segundo semestre de la especialización, que es empezar a crear las narrativas, ¿sí? ¿Por qué? Porque este proyecto se iba a materializar en lo que es un fotolibro. No sé, bueno, algunos estuvieron en la charla que di sobre fotolibros, que es algo que cuando hice el taller de Claudí me empezó a apasionar mucho. O sea, me encantan los fotolibros y me encantaría tener una colección increíble, sino que son un poquito costosos. Entonces,
Uno de los ejercicios que hice en la especialización pues fue crear una museografía, que es ya el ejercicio de poner nuestro proyecto en pared, de con qué lo vamos a imprimir, en qué papel va a quedar, cómo lo vas a formatear, cómo va a ser la lectura. Eso era lo que yo había planteado y ¡pam! Cae la pandemia. Entonces, hasta ahí quedó este ejercicio porque obviamente no se puede exponer. Ya estaba el espacio abierto en el Museo Leopoldo Rotter de la Universidad Nacional. Y lastimosamente, pues bueno, no se pudo culminar. Pero sí lo pude materializar en el fotolibro. Entonces, denme un segundo. Y ponemos un ratico el video del fotolibro. Bueno, voy a hacer el mismo ejercicio que hice cuando sustenté el proyecto, que es irle leyendo algunos textos de la maqueta. Entonces, estas son las historias que me contaban los chicos, ¿no? Ese día me colgué en mi habitación del baño, me colgué con una bufanda que tejió mi abuelo. Ese nudo se soltó y cuando se suelta ese nudo sentí que era mi último aliento de vida. Fénix. El día que llegué de acampar, le conté a mi mamá, toda mi vida. Al pasar de los años incluso fui probando otras sustancias, pero nunca me sentí enganchado a ninguna, solo con la marihuana. Un agarro. Mi mamá se volvió una persona extraña. Una cosa que recuerdo mucho es que me decía que olía a hombre. Me olía los cucos y me decía, usted huele a hombre. Gopi. Me retiré del colegio donde estaba, una institución privada del sur de Bogotá, donde becan a estudiantes de escasos recursos. Me salí de ese colegio para ir a estudiar a una distrital con la excusa de que iba a jugar fútbol. Pero en realidad lo que pasó fue que me fui allá y por el contrario lo que hice fue incursionar más en drogas y rumba. Maradona. Llegó un primo a mi casa que apareció de la nada. Mi tío lo llevó allá y empezó una obra. Me pusieron a trabajar de guachimán. Yo me iba a ir a dormir. Metí a mi novia allá. Mi primo se fue a quedar a la obra y también un amigo. Ellos consumían marihuana y ese fue el momento en que probé la marihuana por primera vez. Sentí muchas cosas, como alegría, como risas, como que me desprendía del mundo. Payaso. Ese día desesperado le pedí ayuda a mi padre. Le pedí que me diera plata para comprar gasolina, que me diera plata para comprar bolsas de basura. Empaqué mi vida en tres o cuatro bolsas de basura, comencé a bajar afiches. Comencé a meter los CDs de música. Cuando voy viendo esa habitación blanca, no había nada. Boté camisas, boté todo lo que representaba vida pasada con el black metal. Fénix. Conseguí un buen trabajo, empecé a salir y a gastar un montón de plata. Y paulatinamente fui consumiendo alcohol cada vez más. Hasta marihuana y de todo. Me volví una nada y nunca había estado tan enfermo el cuerpo como cuando terminé esa recaída. Sentí que me iba a morir, sentí que me hubiera sido justo si me hubiera muerto por todo lo que había lastimado mi cuerpo, un agarro. Y me doy cuenta que con la identificación de otras personas consumidoras y otras mujeres, coincidimos en muchas cosas. Cambiar el sexo por favores, como las facilidades que te da la calle, el hecho de ser mujer. Como el man que te dice, te ofrezco esto, pero más tarde me lo pagas. Me identificaba mucho con esas mujeres. Gopi. Recaí, fue por una chica de la universidad. Sentí que estaba parando bolas, pero no sentí el coraje. Vamos a tomar a un bar. La adicción es una enfermedad muy silenciosa. Hay que sacar mucho valor, mucha fuerza física para enfrentar esa sensación de abstinencia. Maradona. Una cosa que me ha hecho la marihuana es la pérdida de la memoria. Ya no me acordé de casi nada. Se estaban borrando los recuerdos hasta de corto y largo plazo. Ahora recuperé un poquito la memoria. Eso también me ayudó a dejar de consumir, porque se me estaba olvidando todo. En mi casa me decían, es que a usted se le está olvidando todo. Payaso. Y bueno, el libro cierra con un texto que me dejó, que es como se formó la base del proyecto, que es, la mayoría hemos pagado con dolor y sufrimiento una silla para estar en esos grupos. Con una cuota de dolor hemos pagado el derecho a estar ahí. Esa frase es, pues yo creo que cierra el proyecto y abre el proyecto, porque por ahí fue que empezó todo. Y las sillas representan una parte muy importante en el proyecto porque precisamente ellos han peleado mucho para llegar a ese punto.
De hecho, cierro el libro con este texto. Este fotolibro se desarrolló durante el segundo semestre del año 2019 y el primero del 2020, en los cuales conocí a personas muy especiales y a quienes son los protagonistas de este fotolibro. Agradezco con gran aprecio a Fénix, Gopi, Nagar, Maradona y Payaso. Sus historias son el pináculo de este proyecto, pero más allá de eso son el documento testimonial de suma importancia para una sociedad que requiere curar las fracturas que ella misma se causa. En mi labor de testigo y recolector de los relatos, conozco lo difícil de sobrellevar tales vicisitudes. Ofrezco mi correo para mediar y conectarse con un grupo de ayuda o con personas que los guíen hasta tal fin. Entonces, esa fue como al final, como yo cerré el proyecto, que realmente no ha cerrado porque el proyecto tiene que seguir evolucionando. Pero bueno, básicamente, pues esto de la pandemia nos dejó bloqueados en todo el sentido y nos cogió la pandemia. Eso me dejó encerrado en Bogotá. No pude hacer ni las pruebas del fotolibro, tuve que imprimirlo en una impresora casera. Pero entonces esto me generó un nuevo proyecto y es un proyecto que empezó a crecer dentro del fotoclub porque nosotros mismos nos creamos el espacio para empezar a generar proyectos que hablaran de lo que es la pandemia o la cuarentena. Fue un grupo que decidimos entre todos empezarnos a curar nuestras fotografías y empezar a como asesorarnos entre nosotros mismos. Y el proyecto que nace se llama 20 metros de cuarentena. Este proyecto nace porque yo me quedé encerrado en Bogotá. En la cuarentena estaba absolutamente solo. Mis compañeros se fueron cada quien para su ciudad. Yo solo tengo una tía en Bogotá y ella es diabética. Entonces, obviamente no me podía ver con ella porque estaba súper encerrada. Entonces, estaba absolutamente solo. Y no quise venirme a Popayán. Yo tuve el pasaje en Easy Fly Bogotá-Popayán y no lo quise gastar porque dije no. Paso por el aeropuerto, me infecto y infecto a mi familia. Y dije, no lo quería hacer. Y yo vivía en una parte de estudio que tenía exactamente eso, 20 metros cuadrados. Entonces, yo no tenía lavadora y eso me generó un problema increíble. Un problema del cual yo empecé, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque yo lavaba la ropa en una lavandería que había ahí donde una vecina. Y la señora obviamente cerró por la pandemia. Entonces, eso me empezó a generar unas, ya las llamo epifanías, ¿sí? Unas epifanías de que yo estaba solo y de que la pandemia yo ya la empecé a ver larga, ¿no? O sea, esto ya va para largo. Y empecé a ver que me estaban haciendo falta muchas cosas y no solo materiales, sino cosas que me hubieran hecho sobrellevar mejor, como lo estoy haciendo ahora, ya estoy en Popayán, en mayo pude viajar hacia acá, en junio, perdón, ya pude viajar hacia acá, y digamos que en parte ahí también cerré el proyecto, pero pienso seguirlo acá en Popayán, pero pues ya contando de otra forma la historia. Entonces, ¿cuál es la idea o cómo nace este proyecto? Yo dije, voy a empezar a generar unas intervenciones fotográficas que me indiquen cómo sobrellevo esta pandemia, cómo la soledad y obviamente todas esas necesidades que tenía. Entonces, ya por ejemplo, estar solo, absolutamente solo en un apartamento y uno como no tener con quién conversar sino con uno mismo. Entonces, pues esto más que cualquier cosa me ayudó como a mantenerme en que yo estaba controlado, o sea, como que no me iba a enloquecer en Bogotá yo solo. Y bueno, uno también extraña lo más importante, ¿no? Que es la familia y obviamente a la perrita que tenía en ese momento o que era la perrita que le pertenecía a mi hermana, a Lana, que preciso llegué y la vi un par de semanas y esa semana murió. Empezar ya a explorar como otros sentidos, ¿no? Espacio-tiempo. Empezar a ampliar esas fronteras del espacio.
y entender el tiempo como algo que uno ya no sabe si avanza o no avanza, si todos los días son iguales, o qué. O sea, fue como una forma de ir sobrellevando esa soledad. Y de que mientras uno, o sea, yo por ejemplo, con ese edificio de enfrente me sentía súper observado. Entonces, pues también me empezar a generar, pero pues, yo no sé si ustedes recuerdan, pero el miedo que uno tenía al principio de esto era de no quiero salir porque me infecto, voy a salir tapado por todo lado para que no se me pegue nada. Entonces, pues uno empezó a generar como una serie de rituales y de rutinas que ahora, pues bueno, o sea, eso ya se volvió tan normal, pero que en su momento eran súper cansonas, ¿no? Y eso ha sido todo lo que he hecho hasta este momento. ¿Qué otras cosas, pues de pronto, son importantes en mi labor fotográfica? Bueno, pues está, por ejemplo, yo logré entrar a iStock y todas estas fotografías están a la venta. Entonces es como ya una forma de empezar a sustentar esta labor fotográfica que uno adquiere. Pero más allá de eso, pues el hecho de ser profesor en el curso básico de fotografía es supremamente importante. Y bueno, muchas cosas. Y sobre todo, es los amigos que uno tiene en el fotoclub, ¿sí? Y esos amigos, yo creo que no lo cambiaría en este momento por nada. Y bueno, muchas gracias. Y creo que eso era lo que les tenía por contar hoy. Muchas gracias. Excelente todo. No, a ustedes por la invitación. No sé, bueno, qué quieren comentar, qué A dudas ver, tengan. ¿quién quiere preguntar, comentar? Que estás muy joven y tienes mucho por delante. Entonces, me imagino cómo eso se va a ir desarrollando. Hablemos. Bueno, yo tengo Sí. 35 años, ¿no? Eso es ser muy joven. Sí, hay un mundo por delante que descubrir y que explorar. Yo, por ejemplo, ahí en parte, como que digo, bueno, este es, en parte del fotolibro dije, este es como lo más grande que he logrado, pero realmente a estas horas del planeta ya siento que todavía me falta mucho por seguir, mucho por generar y mucho por contar. Espero que mis próximos proyectos sean aún mejores. ¿Cómo divulgas los fotolibros? ¿Cómo Es, funciona eso eso? es una labor cansona, aquí, y sobre todo aquí en Colombia, porque la cultura del fotolibro apenas está naciendo. Sí, o sea, el fotolibro en Colombia creo que tiene su fuerza del 2010 para acá, y eso. ¿Cómo divulga uno? Una, y que obviamente es como la más fácil, es simplemente financiarse uno mismo el proyecto, ¿sí? Mandar a imprimir 300 copias y venderlo, pero asimismo también, pues, si hay alguna, hay, no sé, festival de fotografía de Madrid, por ejemplo, entonces irse a Madrid y regar los fotolibros, o más cercano acá, el cumpleaños del fotoclub si lo hubiéramos hecho presencial, ¿no? Listo, entonces reguemos el libro a las personas que vengan. Pero también la otra forma es presentarse a convocatorias. Por ejemplo, acabaron de aplazar la que es FELIFA, que es como la convocatoria más importante de fotolibros en Latinoamérica. Hay otras, la de Muga, que creo que es en Francia. Acaba de pasar una que llamó Tira y Retiro, lastimosamente no quedé. Pero igual, bueno, eso también es un poco de suerte, ¿no? Como de que tu proyecto cale entre los jurados. Hay otras formas que es, creo que lo que está haciendo Lore ahora con el fotolibro Pandemia, que es un crowdfunding, que lo que entiendo es que se va recolectando y al final, pues todo ese dinero sirve para generar ya las ediciones del fotolibro. Formas hay muchas, pero no son fáciles, pues precisamente por la cultura latinoamericana que no tiene mucho,
Es mucho auge en este fotolibro, esto está más apegado es a lo que es Europa. Igual hay que seguirle que la cultura se tiene que formar, se tiene que, tiene, tenemos que empezar a leer imágenes. Yo quiero preguntarle a Javier, tú eres ingeniero civil, ¿no? Sí, yo soy ingeniero civil. ¿Cómo manejas la fotografía en con la ingeniería? ¿La aplicas? De hecho, yo estaba hasta el 2018-19, estaba muy desanimado de la ingeniería, porque realmente me estoy dando cuenta de que mi cerebro piensa, es más arte que matemáticas. Sin embargo, en este momento estoy en un momento como muy afortunado, porque acabo de encontrar un trabajo que es con la Secretaría de Infraestructura, y en el cual es un trabajo ingenieril, pero que está muy conectado con lo social, porque es empezar a hacer roserías, caminos, y eso lo hacen es las comunidades. Entonces, eso me encantó y pues hasta ahorita voy muy conectado con el trabajo. Y de hecho, cuando llego allá, a la secretaría, me encuentro con un exalumno mío, un alumno del curso de fotografía. Me dijo, profe, no, qué bacano que esté acá. Lo primero que me dijo, no, mire las fotos que he hecho de las mingas comunitarias para limpiar las vías. Entonces él me dice, no, usted aquí la va a pasar bien porque es un trabajo que está muy conectado a lo fotográfico y los informes que uno tiene que entregar son fotografías. Entonces, pues todavía no he empezado a viajar, pero por ahorita estoy encantado con ese tema. Pero sí, a veces trato de conectarlo a ingeniería. De hecho, por ejemplo, el proyecto Toques tiene ese toque matemático que le da como que fue lo que inició el proyecto, ¿no? Entonces, esa parte me pareció increíble. Punto de inflexión. O sea, yo ahí como hasta cuando estaba pensando el nombre del proyecto, me acordé de las gráficas que uno generaba en cálculo. Y entonces me acordé que punto de inflexión es eso, es lo que define, pues se define matemáticamente cuando una función cambia de sentido. Ahí hice una definición medio vasta. Entonces yo dije, wow, esta definición es increíble para el proyecto. Pues siempre he tratado de conectar y trato de mantener como esos dos lados del cerebro conectados. Pero la verdad, yo en este momento me siento más fotógrafo que ingeniero. Interesante tu historia y nos hace pensar a nosotros también muchísimo, a pesar de que somos un poquito más de más edad, ¿no? No, nunca es tarde. Y le hace a uno pensar y abrir como el horizonte que la fotografía no es solamente esperar a encontrar algo, sino buscar un proyecto y empezar a trabajarlo. Eso es bien interesante. Bueno, sí, La qué juventud lindo de eso. hoy se conoce porque todos son proyectos. Sí, y ya para allá Nosotros circula no la nacimos con fotografía. proyectos, pero muy interesante, muy interesante. Gracias. Muchas gracias, Javier. No, a ustedes. ¿Y qué te dijeron los jurados del proyecto de la Nacional? Ese era el proyecto. Pues sin ser, bueno, siendo un poco chicanero, yo empecé como el mosco en leche de la especialización. Y terminé muy consentido por los profesores, les gustaba mucho lo que hacía. No sé por qué me pude conectar tan fácil con los profesores. Al final, o sea, se seleccionaron unos, como no se podían mostrar en el museo, entonces, pues se dijo, bueno, vamos a hacer una sustentación, así tal cual como la estamos haciendo en este momento, virtual. Algunos proyectos, eso también fue voluntario pues, de todos mis compañeros, ¿no? Como fue,
Bueno, algunos solo los van a mostrar a los profesores, quienes quieren y quienes no se sentían de pronto listos ya para mostrar el proyecto al público en general, porque, bueno, lo que se hizo, una privada y una pública. En la pública se invitó a Raimundo y todo el mundo. De hecho, la invitación también se la hicieron al Fotoclub y algunos compañeritos me estuvieron acompañando ahí, que fue bacanísimo mostrarles el proyecto. Y mi proyecto fue en las públicas. Y bueno, pues básicamente los profes me dijeron que estaba bien consolidado el proyecto, que lo que bacano que lo hubiera podido llevar a tal fin del fotolibro. Obviamente el proyecto no muere ahí, o sea, ya uno puede decir, no, ya acabé. El proyecto va a seguir evolucionando, fotográficamente sí ya está cerrado, pero él va a seguir evolucionando y tiene que pasar por muchos profesionales del arte y del diseño gráfico para uno ya poder decir, este proyecto ya está listo para publicarse. Pero bueno, resumidas cuentas, terminé muy consentido en la especialización. Yo veo un problema ético ahí con las personas que tú trabajaste. Tú uh-huh. les regalaste después el libro, porque claro, el centro está es la vida, ese quiebre de la vida de ellos. Sí, bueno. ¿Cómo te sientes respecto a eso? Eso, primero, en un principio yo fui claro con ellos. Yo les dije, el proyecto va a mostrar sus vidas, va a mostrar esas historias que ustedes me cuenten. De hecho, yo unos días antes de sustentar el proyecto y ya mostrarlo al público, yo hablé con cada uno, les mandé en digital el fotolibro a cada uno de ellos y, o sea, sin la aprobación de ellos, pues yo no hubiera mostrado nada. Si alguno de ellos me hubiera dicho, no quiero salir de tu proyecto, pues simplemente sacaba ese personaje del fotolibro y ya. Ahora, si ustedes vieron las fotos, yo nunca mostré el rostro de ellos, aunque de todos modos, pues sí hay corporeidad en las fotos. Pero eso, pues, o sea, uno de los pilares fundamentales de lo que es Narcóticos Anónimos es el anonimato, obviamente, como su nombre lo indica. Entonces, digamos que el anonimato en parte se guardó y por eso es que ellos escogieron sus nombres. O sea, yo nunca mostré Pepito Pérez, sino que ellos escogieron un sobrenombre dentro del proyecto. Y pues eso en parte guarda su anonimato. Pero pues sí, obviamente esto es de antes de nada, o sea, pues porque obviamente yo no llegué a donde ellos a tomarles fotos, sino que primero yo tuve que ganarme su confianza de que ellos estuvieran ya dispuestos a contarme sus historias. Y al final, o sea, yo ya muy, muy lejano, después de que ya tuve esa confianza, fue que yo ya empecé a hacer fotos. Y obviamente es con el permiso de ellos. Porque de hecho las fotos no son, o sea, el fotolibro circula en el nuevo documentalismo, en el cual ya es válido hacer puesta en escena. Y las puestas en escena obviamente son concordadas con ellos. ¿Crees que estos fotolibros les hayan ayudado a ellos? Esa pregunta o ese cuestionamiento lo hice con Fénix. Obviamente a este punto, o sea, si el proyecto le ha llegado a alguien que puede conectarse con algún grupo de ayuda y que necesita ayuda, pues bacanísimo. Sin embargo, en este momento lo desconozco, ¿sí? Nadie me ha dicho como, wow, estas historias me hicieron ir al grupo. Espero que sí. Y por eso precisamente, y yo pongo al final del fotolibro ese texto que dice, si crees que te conectas con esto o crees que de pronto necesitas ayuda, escríbeme que yo te conecto con alguien que esté en estos grupos de ayuda. De todos modos, sí, no me quería sentir como tampoco, como moralmente correcto, porque no es la labor de mi proyecto, sino simplemente que sea contar unas historias, ¿sí? Y que estén ahí en ese punto. Ojalá, si alguien
se conecta. Ah, bueno, sí, una compañera en la especialización, obviamente antes de yo terminar el fotolibro, que me llamó aparte y me dijo, me sentí súper conectada con tu proyecto porque yo consumo. Y me parece increíble y sí, o sea, todo lo que muestras es válido. A pesar de que yo, por ejemplo, pues desconozco mucho el mundo de las drogas. Me dijo, me gusta tu proyecto, está increíble lo que necesites. Y ella me ayudó en algunas cosas, a decantar algunas cosas. Y bueno, esperemos a ver qué sigue. Y ojalá, esa es mi aspiración en este momento, el proyecto pueda ser publicado y sea regado. Y efectivamente que eso, si le sirve a alguien, bacanísimo. Eso va más allá de la fotografía. Todo esto que... Todo ese impacto que puede tener. Me parece muy interesante. Muchas gracias. No, a ustedes. Con todo el gusto les hablé hoy. ¿Alguien más tiene algo que comentar? Quiero agradecer de nuevo a Javier. Muchas felicitaciones. Todo va muy bien. Muchos éxitos. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Muy buenas noches para todos.